Hola, buenos días, bienvenidos a este tutorial de After Effects. Vamos a hacer hoy la escritura de una letra con un lápiz. Para empezar, vamos a comenzar en un proyecto escribiendo un nuevo texto. Bien, vamos a escribir, por ejemplo, una letra A. Bien. Vamos a hacer la mayúscula. Ahí está. Muy bien, después de hacer la letra A, lo que vamos a hacer es convertir esto con botón derecho, crear máscaras a partir de texto. Bien, y a esto le vamos a aplicar el efecto de trazos. Entonces vamos a ir a efecto, generar trazo. Muy bien, vamos a poner acá que lo haga sobre transparente y a su vez en todas las máscaras. Vamos a definir en qué punto empieza a dibujarse el trazado. Para esto vamos a marcar un punto de ancla. Vamos a hacer botón derecho, máscara y trazado de forma, definir primer vértice. Lo mismo hacemos con la siguiente forma, porque el trazado empieza y termina acá, y el siguiente voy a tratar de buscar un punto cercano para que me ayude cuando haga el trabajo con el rastreador que viene después. Entonces vamos a marcar este punto de ancla acá y vamos a ir a máscara y trazado de forma, definir primer vértice. Muy bien, ahora lo que vamos a definir es cómo se dibuja este trazado. Bien, vamos a definir cómo se dibuja este trazado. Para eso voy a ir, por ejemplo, al segundo 4 y voy a marcar el fotograma clave de fin. Voy a ir a tiempo inicial y en tiempo inicial voy a llevar esto a 0. Bien, entonces de 0 a 4 lo que va a hacer es dibujar esta letra. Hasta acá ningún problema. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es aumentar un poquito simplemente el tamaño del pincel para que sea un poco más grueso y listo. Bueno, vamos a duplicar esto y vamos a precomponer. Vamos a ir al menú capa, precomponer, duplique con control D. A esto lo voy a llamar punto, por ejemplo, y voy a tildar donde dice transferir todos los atributos a la nueva composición, y también voy a tildar donde dice abrir una nueva composición. Entonces ya acá directamente me abre en la precomposición. Acá tengo mi dibujo, fíjense cómo empieza y termina por ahí cerquita. Lo que voy a hacer es desplegar acá el efecto trazo, ¿sí? Y acá tengo lo que hice antes, que es el efecto del trazo de fin. Lo que vamos a hacer es Alt y clic en inicio para comenzar una expresión. Vamos a emparentar arrastrando de la espiral del inicio hasta el fin, y al final de la expresión voy a poner con el teclado numérico menos 0.1. Muy bien. Recuerden que un punto no es lo mismo que una coma, ¿sí? Entonces, con esto nosotros vemos que tenemos un punto que hace todo el recorrido. Muy bien. Vamos a volver entonces a la composición y vamos a activar la ventana rastreador. Aparece acá. Voy a hacer seguir movimiento. Seguir movimiento, lo que voy a tratar es de ubicar el rastreador en el punto que comienza ahí arriba. Entonces voy a agrandar este cuadrado, voy a agrandar el otro y voy a llevar la ventana, el cuadradito interior de mi rastreador, hasta el punto. ¿Sí?
A su vez también voy a poner un objeto nulo, ¿sí? Y vamos a pedir que el rastreador siga al punto, pero que como destino sea el objeto nulo. Le vamos a dar a aceptar, en donde comienza el punto. Ahora le voy a poner analizar hacia adelante. Hasta ahí el rastreador sigue bien. Ahí está, impecable, perfecto. Ahora sí, le pongo aplicar y acepto la ventana que aparece. Ahora, si nos fijamos, el nulo, el cuadrado del nulo, sigue en todo momento al trazo. ¿Sí? Muy bien, entonces, lo que vamos a hacer es simplemente, si quiero simular esto con la escritura de un lápiz, lo que voy a hacer es buscar un lápiz. Yo, por una cuestión de tiempo, simplemente voy a hacer un sólido. Y voy a hacer un sólido de 50 por 10. ¿Sí? Si hace falta, lo agrandan un poquito más. Lo rotamos. Y lo que vamos a hacer es ubicar esto exactamente ahí arriba. Vamos a ubicar esto en el lugar en donde comienza mi dibujo. A su vez, voy a emparentar el sólido o el lápiz que copien o que dibujen con Photoshop, en Illustrator. Recuerden que pueden traer un archivo PNG que permita transparencia, un archivo GIF. Y voy a emparentar este sólido o ese archivo con el nulo. Entonces, lo que vamos a lograr con esto es la escritura que siga el trazado de la letra. Bueno, esto es todo. Continuamos en el próximo tutorial.